Sí. Está muerto. Igual que un ataúd. El certificado de defunción. ¡Espera! ¡Fuera de aquí, valiente! Dos monedas son dos monedas. Corona. Un permiso, fina fresca. Tenemos la mejor selección. Precisamente. Pónganate.
atención, por favor. ¿Saben dónde está el guisante? Está escondido. Traten de adivinar. Niño, no dejen de observar mis manos, por favor. ¡Más rápido! ¡Feliz Navidad, tío! ¡Qué gusto verte! Ah, pamplinas. ¿Qué? ¿La Navidad? Tío, no hablas en serio. ¡Feliz Navidad! ¿Por qué razón estarías feliz? Eres pobre, Fred. ¿Por qué estás de mal humor? Eres rico. ¡Pamplinas! No te enfades, tío. ¿Pero qué otra cosa puedo hacer si vivo en un mundo tan absurdo como este? ¡Feliz Navidad! La Navidad solamente es el tiempo para pagar más con menos. El tiempo para entender que eres un año más viejo y ni un centavo más rico. Pero si de mí dependiera, a todos los ingenuos que se pasean con un feliz Navidad en los labios, los servirían junto con sus pudines. Los sepultarían con una estaca en el corazón. ¡Tío! ¡Sobrino! Celebra la Navidad a tu manera y déjame celebrarla a la mía. ¿Celebrarla? Pero si tú no la celebras. Déjame no celebrarla entonces. Como si algún provecho le sacaras. Hay muchas cosas que me han hecho un bien sin tener que sacarles provecho. La Navidad en especial. Más bien creo que es una época de caridad y de afecto a los demás. La única época en que el mundo abre su alma y considera a las personas como compañeros de viaje a la tumba y no como otra raza de criaturas embarcadas a otro destino. Y por lo tanto, tío, aunque nunca me ha sumado una sola pieza de oro o de plata a mis bolsillos, el bien que me ha hecho es grande y así digo, ¡qué bueno que exista! Vuelvo a escuchar otro sonido de ti, Cratchit, y celebrarás la Navidad perdiendo tu empleo actual. Un discurso muy convincente, señor. Quizá tendrías éxito en el Parlamento. No te enfades, tío. Calma. Cena con nosotros mañana. Antes te veré en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué ese corazón helado, tío? ¿Por qué? ¿Por qué te casaste, sobrino? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué te enamoraste? Y ya. Ya vete. Yo jamás te pido nada. Nunca he deseado nada de ti. ¿Por qué no somos amigos? Buenas tardes. Lamento de todo corazón que seas tan estricto. Quise invitarte en respeto a la Navidad. Y por eso, ¡feliz Navidad, tío! ¡Buenas tardes! ¡Ah, y feliz Año Nuevo! ¡Dije buenas tardes! Y una muy feliz Navidad a usted, señor Cratchit. Feliz Navidad a usted, señor. Otro igual. Un escribiente que a la semana gana 15 chelines. Tiene una esposa y familia. Y aún espera una feliz Navidad. Es igual que un manicomio.
Ah, oh, muy buenas tardes. Scrooge y Marley, ¿me parece? Ah. Ah. ¿Y tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley? El señor Marley lleva 7 años difunto. En esta fecha, hace 7 años, él falleció. Oh, bueno, me atrevo a afirmar que su generosidad está representada por su compañero. Durante estas festividades, mi señor Scrooge, más que nunca es deseable que hagamos alguna pequeña contribución para los pobres y menesterosos. Miles de ciudadanos carecen de lo necesario, señor. ¿Que no hay prisiones? ¿Prisiones? Sí, sí, hay muchas prisiones. ¿Y los asilos de la Unión aún continúan operando? ¿Así es? Desearía decir que no es así. ¿La rueda de molino está en vigor? Muy ocupada, señor. Bien. Es que temía que les hubiera ocurrido algo y hubieran cesado sus servicios. Sí, en honor a las festividades, unos pocos nos dedicamos a recaudar un fondo para comprar a los pobres alimento, bebida y un medio para calentarse. ¿Cuánto anotaré a su nombre? Nada. Oh, ¿usted desea permanecer anónimo? Deseo que me dejen solo. No tengo por qué festejar la Navidad y no deseo auspiciar a esos bribones perezosos. Yo apoyo los establecimientos que he mencionado. Si tan mal están, pueden acudir a ellos. Muchos no pueden ir y, francamente, muchos prefieren morir y no ir. Que se apresuren en hacerlo. Así descenderá la sobrepoblación. Que tengan buena tarde, caballeros. Buenas tardes. ¿Quieres que te dé todo el día mañana, supongo? Pues si le es conveniente, señor. No me es conveniente, ni razonable. Si te restara media corona por ello, dirías que te estoy explotando. Mas no sientes que el explotado soy yo cuando te pago un día de salario por tu asueto. Bueno, solo es un día al año, señor. Una pobre excusa para saquear mi bolsillo cada 25 de diciembre. Pero supongo que debo darte todo el día. Preséntate al día siguiente antes de tu hora habitual. Señor. ¡Nochebuena!